El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, un servicio para KW Televisión. Somos hermanos. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado a los capitalinos y ciudades aledañas. Estamos desconcertados por una iniciativa incompetente que solamente pretende sumar puntos a nivel internacional, diciendo que se toman medidas para bajar la contaminación en México. Y esto no es cierto, porque los movimientos en automóvil siguen siendo los mismos, ya que la gente tiene que llegar a sus destinos y el servicio de transporte público no es adecuado. Está con nosotros Giselle García, ella es analista de política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, Asociación Civil. Desafíos del hoy no circula es el tema. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues, a ver, ¿cuál es la opinión oficial de parte de los analistas de SEMDA? Pues mira, desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental siempre hemos como insistido en que necesitamos de políticas públicas que sean eficientes y adecuadas a la población, ¿no? En este sentido, pues sí, el programa de hoy no circula y la verificación son medidas que ayudan, pero no son las únicas que nos van a resolver el problema. Se requieren de otras cosas, entre ellas, pues una mayor participación de los tres órdenes de gobierno. No se trata de un problema que se vaya a resolver solamente con la participación del gobierno local, sino se requiere también de participación de parte de la federación y de los municipios, o bueno, en este caso de las delegaciones, ¿no? Pero se requiere, por ejemplo, la actualización de normas federales, ¿no? Y eso es algo en lo que vamos muy atrasados. Pero ya hay una ley, ya hay una iniciativa oficial de normas, de medidas de contaminación, ¿no?, para controlarlas. Pues sí, pero digamos, siguiendo la línea de que se requiere de los tres órdenes de gobierno, a nivel local se pueden sacar una serie de medidas, pero las normas oficiales mexicanas regulan los aspectos que son como muy técnicos y, por ejemplo, tiene que ver con cómo regulamos al transporte pesado, en cuanto a las tecnologías que tienen que tener para poder ser más ecológicamente adecuados, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver, por ejemplo, con cómo se regula desde que salen al mercado estos vehículos que tengan con catalizadores, con trampas de partículas, con tecnología, o sea, propiamente dicho, que mejore tanto la combustión de las gasolinas o del diésel, y que eso obviamente repercute a la cantidad de emisiones que van a parar a la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Se requiere también, por ejemplo, la actualización de normas federales de salud, porque lo que establece la normativa actual está muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud establece como estándares mínimos para poder garantizar la salud de una población. Ahora, hay una incongruencia enorme aquí en la Ciudad de México y son los segundos pisos. Efectivamente. ¿No? Por un lado se impide la circulación de los vehículos supuestamente contaminantes que son automóviles y por otro lado se hacen vías alternas como los segundos pisos, que además son obras soberbias. Efectivamente, y es lo que tiene que ver con lo que te comentaba, ¿no? Con el diseño de políticas públicas y una efectiva implementación. En realidad, lo que nosotros vivimos son una incongruencia muy grande por parte de las políticas que, por un lado, nos dicen, de alguna manera, nos incentivan a transportarnos en coches particulares, pero por el otro lado vienen medidas como la que estamos viviendo actualmente, que entonces nos dicen, pues no, siempre no, ¿no? Y en realidad es eso, si te construyen segundos pisos, si en realidad la vialidad de la ciudad está pensada para autos particulares más que a un transporte pues más público o más sustentable, ¿no? Esto que vemos de las vías que se están haciendo para las bicis y que a tantos automovilistas pues les ha molestado, responde también a un intento de crear opciones de transporte más limpio, pero eso, a veces es mal logrado, a veces falta pues más comunicación eficiente de parte del gobierno para establecer estas líneas de comunicación
con la propia ciudadanía y que se pueda establecer una mayor conciencia ambiental entre todos. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer como ciudadanos? Porque ya están anunciando en redes sociales un montón de marchas, manifestaciones, desobediencia civil incluso. Pues paradójicamente las marchas y las movilizaciones pues no ayudan en términos de que crean más tráfico y como hay más tráfico pues se emiten más emisiones, ¿no? Entonces, realmente es eso, es a veces falta de coordinación entre todos, ¿no? Entre ciudadanos, pero pues también entre el propio gobierno, que es en realidad el que debería de tomar las decisiones y de encauzar a la población de la manera correcta para que esas decisiones fueran efectivas, ¿no? Yo creo que también ha faltado mucho, es un problema tan grande que tiene que ser resuelto pues también de manera grande, ¿no? Y se requiere no solo de una cosa, sino de varias. Exacto. Yo quisiera que nos hagas la lista completita de lo que el SEMDA desde hace años viene persiguiendo como medidas necesarias que el gobierno debe tomar en materia de contaminación ambiental y calentamiento global, que no las ha cumplido. Exacto. Y sin embargo ahora somete como esclavos a los dueños de automóviles que se mueven dentro de la Ciudad de México porque aquí viven y trabajan, porque aquí estudian sus hijos, y dejarles sin circular, no habiendo un transporte público adecuado, 3 días a la semana, pone en riesgo todas las actividades de cada familia, las actividades laborales y académicas. Así que vamos a un corte porque ahora no solamente vamos a hablar de la Ciudad de México, sino de lo que a nivel nacional el gobierno federal permite que se contamine de parte de industrias. Vamos y volvemos. Continuamos, somos hermanos, Anunciación TV, KW Televisión y todos unidos buscando un México mejor y un mundo mejor. Así que vamos a enlistar todas aquellas formas de contaminación que hay a nivel nacional, que no solamente el problema es el centro de la República Mexicana con esta sobresaturación de vehículos que circulan por las ciudades, sino que hay contaminaciones gravísimas
que por años de años han ido creciendo y que el gobierno no hace nada, ¿no? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, saliéndonos del tema de calidad del aire, dices. Todas, y vamos a hablar también de calidad del aire, pero vamos a hablar también de calidad del agua, por ejemplo, ¿qué te parece? Pues sí, o sea, está el tema de agua, está el tema de las mineras, como comentabas, está el tema que eso es directamente contaminación de agua, pero también contaminación del suelo, contaminación del aire, no nada más por emisiones de fuentes móviles, sino por fuentes fijas, que eso son como industria. Está también la contaminación del agua, no nada más por lo que es la industria o por lo que es desechos tóxicos, sino tiene también que ver por agroquímicos, ¿no? Y esto tiene que ver con agricultura, tiene que ver pues con el uso también de fertilizantes, a veces poco adecuados, ¿no? Tiene que ver también con temas de biodiversidad, ¿no? O sea, destrucción de la biodiversidad. Por ejemplo, podríamos considerar contaminantes las semillas estériles, ¿cierto? Exactamente, que es la contaminación transgénica. Exactamente. ¿No? Tiene que ver también, no solamente estériles, sino o pueden ser otro tipo de semillas que lo que hacen es comerse, lo digo muy burdo, ¿no? Pero a las semillas nativas y la que prevalece es la semilla transgénica, ¿no? Eso es también considerado como un tipo de contaminación. Claro, una contaminación gravísima que empobrece, genera pobreza. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues sí, o sea, el tema ambiental realmente da para mucho. Da para mucho. Ahora, volviendo aquí al distrito, bueno, SEMDA lo que ha estado haciendo es persiguiendo caso por caso y haciendo recomendaciones, ¿cierto? Sí, bueno, tenemos varias áreas, uh-huh. Entonces está el área política pública, la de investigación, la de defensa de derechos humanos, la de litigio de casos, como tú dices, más específicos. Y entonces, dependiendo, también tenemos varias oficinas, ¿no? En Cancún, en Valle de Bravo, en Baja California, en Veracruz. Y pues cada oficina también tiene sus peculiaridades, sus necesidades y sus casos, ¿no? También de manera muy particular. Y estas oficinas están cuidando el medio ambiente a nivel regional. Exacto. Uh-huh. Dividen la República Mexicana por regiones. Sí, digamos que las oficinas del centro se encargan más de como de coordinar y también como un poco la parte como más internacional, ¿no? A lo mejor o puede apoyar a las otras regiones, ¿no? Esa es la función un poco de la oficina central, y ya las regionales sí se enfocan mucho a lo que es la región. Ahora, tienen alianza con varias organizaciones no lucrativas dedicadas al tema de medio ambiente, derechos humanos. Sí, efectivamente. ¿No? Desarrollo comunitario, sí. Porque todo es como muy transversal. Exacto, estamos metidos ahí. Greenpeace, otras. Por ejemplo. Pues tenemos colaboraciones con muchísimas, ¿no? Estamos dentro de la Alianza México Resiliente, estamos dentro de la Estrategia de Calidad del Aire, ¿no? Estamos, pues colaboramos con organizaciones como IMCO, el Poder del Consumidor, en México Resiliente pues también están muchísimas del sector académico, incluso la CONAM, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Bueno, y ahora el grupo que se dedica a supervisar el medio ambiente en el centro de la República Mexicana, ¿de qué manera se ha aproximado a las autoridades para negociar esta decisión aislada que tomó el gobierno por su cuenta sin dialogar con la población? Pues sí, actualmente nosotros participamos dentro de un grupo de trabajo de una actualización de norma, como te mencionaba, que es el de la norma, lo que antes era la norma 086, actualmente es la norma emergente 005 y próximamente será la norma definitiva con el número que le otorgue la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Y esta norma es la que regula el combustible directamente. Los niveles de componentes químicos y contaminantes también que deben de tener, por lo menos como lo mínimo que deben de tener, más bien lo máximo permitible para las gasolinas y el diésel, ¿no? Y eso es lo que la prueba que se pasa en la verificación de automóviles. Digamos, Es todo un conjunto, ¿no? Entonces, tú tienes un automóvil que tiene una maquinaria, ¿no? Y si esa maquinaria no está adecuada, o sea, no tiene catalizadores, no tiene trampa de partículas, bla, bla, una serie de cosas,
va a contaminar. Pero si tú le metes, aunque tengas el automóvil de última tecnología, le metes una gasolina sucia, o sea, una gasolina con un alto contenido de azufre, por ejemplo, pues obviamente vas a emitir contaminantes de todas maneras. Pero viceversa, de nada te sirve tener una gasolina súper limpia si el automóvil que lo va a usar va a ser un automóvil de una, no sé, de 22 años, ¿no? Estos automóviles como súper viejos que pues ya para nada tienen ni los catalizador ni nada, ¿no? Claro. Entonces es un trabajo conjunto. Y además de eso, ya una vez funcionando el coche con la gasolina adecuada, pues entonces sí ya lo verificas y entonces te cercioras de que efectivamente no estás emitiendo hasta determinado punto, ¿no? ¿Y quién vigila la calidad de la gasolina en México? Ese es el problema. Antes era una, la norma 086 en su momento se hizo con participación de la Secretaría de Economía, la de Energía y la Semarnat, y posteriormente la Secretaría de Energía, la que lideraba este grupo de trabajo, y cuando vino la reforma energética, las facultades se pasaron a la Comisión Reguladora de Energía. Y es, ellos cuando les llegó esta bomba, por así decirlo, se dieron cuenta que era urgente regular los combustibles, ¿no? Y sacaron esta norma emergente, como su nombre lo dice, que era urgente ya sacarla, y precisamente como es urgente, la propia ley de metrología y normalización te establece como, pues no se puede someter a consulta pública, entonces tiene una vigencia máxima de 6 meses, prorrogables a otros 6, pero eso fue el año pasado, en octubre. Entonces, este año tiene que salir sí o sí, porque si no quedaríamos ante un vacío de ley, ¿no? Entonces, esta nueva ley, lo que se pretende, bueno, esta norma es una norma, esta nueva norma lo que pretende es que sea distribuido el diésel de ultrabajo azufre en todo el país. En todo el país, porque tal cual como está ahorita, solamente se distribuye en ciertas regiones del país. Y la diferencia es abismal, te estoy hablando de que por lo menos en diésel pasas de 500 partes por millón a 15 de azufre. Y en realidad eso tiene unas implicaciones en salud tremendas, ¿no? Mm-hmm. Es gravísimo. Ahora, comparativamente entre las industrias instaladas en el centro de la República Mexicana, digamos el DF, Ciudad de México, y lo que ellas producen de contaminación comparado con los coches que circulan y que también contamina por el uso de esas gasolinas, ¿qué porcentaje? ¿Quién contamina más, las industrias o los coches? Pues mira, el 88% de la contaminación atmosférica proviene de fuentes móviles, esto es transporte, ¿no? Pero el transporte puede ser transporte ligero o transporte pesado. Lo que se conoce como transporte ligero son los autos particulares, ¿no? Básicamente. Y el transporte pesado pues ya tiene que ver con camiones de carga, camiones de autobús, de pasajeros, transporte escolar tal vez, los camiones de la basura, ¿no? Por ejemplo, todo ese transporte es lo que se conoce como el transporte pesado. Y un dato que sí te puedo dar es que, por ejemplo, se calcula que el 80% de toda la contaminación, de ese 88% de fuentes móviles, el 80% proviene más o menos del transporte pesado, a pesar de que este representa tan solo el 15% de la flota vehicular. Entonces, básicamente, una clave muy importante está en el transporte pesado. Y nos vas a decir tu propuesta después de este corte. Sí. ¿Qué hacemos con el transporte pesado en la Ciudad de México, que no solamente contamina a estos niveles tan altos, sino que también estorba en el tráfico vehicular? Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y vamos ahora con la responsabilidad ciudadana. ¿Qué podemos hacer nosotros, ya que las autoridades no toman decisiones pertinentes, adecuadas, oportunas, eficaces, y que nos están orillando a los ciudadanos comunes que vamos en coche al trabajo? Aunque hemos pagado la verificación, hemos pagado la tenencia, hemos pagado lo que corresponde, ¿no? Tenemos derecho a usar nuestro automóvil, pues resulta que no. Y mientras tanto, camiones de carga pesada están circulando y contaminando, ¿no? Gravísimo. Mientras las autoridades son valientes y toman decisiones adecuadas, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos contribuir a bajar la contaminación y pues a seguirnos moviendo? Pues sí, primero que nada, pues tener en cuenta que eso, ¿no? Que es un problema de todos, es un problema tan grande que requiere pues de la cooperación de todos. Yo sé que es molesto, es muy molesto como tener que dejar de circular 2 días a la semana. Ahora son 3. Ahora son 3, sí, exacto, ¿no? O sea, que justo tú hayas pagado tu verificación y tú hayas, a lo mejor tú tienes todo en orden y de repente pues te dicen que ya no puedes usar tu coche. Es muy molesto y es muy fácil como usar esa molestia mal encaminada a simplemente culpar y hay muchísima gente que en realidad está buscando los amparos, ¿no? Ya tratando de evitar de alguna manera que estas medidas les apliquen. Y en realidad, pues, por eso te decía, falta mucha conciencia ambiental, falta mucha esta cosa de ver la película completa, ¿no? Y que en realidad a mí me parece curioso que muchas personas como que prefieran su o sea, no sé, les causa más ruido el hecho de no poder circular 2 días que su propia salud, ¿no? O sea, siento que en esta ponderación de derechos a veces nos falla como saber que la salud está por encima, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver porque no somos conscientes de cuán grave es el problema, ¿no? O sea, no vemos a lo mejor una persona muriendo de cáncer o no vemos a lo mejor un niño con un ataque de asma, pero es que esas cosas suceden. Y eso es muy importante, pero ante la falta de transporte público, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Sí, una parte también, o sea, ¿es tiempo de emprender un negocio de tipo Uber, pero de autobuses o qué? Pues también nuestra parte de poderle exigir al gobierno, ¿no? O sea, que tome todas las medidas, que se ponga las pilas y que haga su trabajo correctamente, ¿no? Y esta parte de los ciudadanos a veces se nos olvida que es también nuestro trabajo exigirle, ¿no? O sea, como o también a las empresas, o estar como más pendientes de si tenemos un problema grave de corrupción, pues tratar de resolverlo también nosotros no siendo corruptos y además denunciando, ¿no? La denuncia es muy importante en este tipo de cosas. O sea, si tú estás viendo que un camión está completamente contaminando, como tú lo decías, pues sí, a lo mejor le tomas la foto y lo denuncias y le dices, este camión no debería estar circulando, ¿no? Denuncia pública a través de redes sociales. Redes sociales, también los medios oficiales, ¿no? O sea, por lo menos el gobierno tiene como su línea de atención a denuncias populares y también puedes irte pues a amparos, pero de otro tipo, ¿no? O sea, en vez de para circular todos los días, amparo para proteger tu derecho a la salud y exigir un transporte público más eficiente, ¿no? Ahora, el transporte público ya es sindicalizado, los choferes, ¿cierto? Muchos, sí. Entonces, ¿se han adueñado de la ciudad, podríamos decir? Pues es que ese es otro problema que el gobierno tendría que haber resuelto en su momento oportuno y que pues que ha dejado ahí el tema olvidado. ¿Cómo funciona? La sindicalización de los... Ajá, todo el sistema de transporte público en el DF. Yo no tengo conocimiento específico de cómo funcionan los sindicatos en el DF. Sí sé que funciona así. Pero tiene que ver también con las nuevas políticas que se han ido tomando en los últimos años, ¿no? Y con un problema que se les vino en su momento también muy encima, y que fue la forma en que intentaron resolverlo, pero que estamos viendo que puede ser como muy ineficiente y que puede tener consecuencias para todos los ciudadanos. Entonces, bueno, por otro lado, tenemos en la Ciudad de México que hay una infinidad, un número enorme de centros comerciales hasta los cuales tienen que llegar autobuses y trailers y camiones de carga con mercancía para distribuirla en todos esos centros comerciales. Exacto. Tenemos pues una ciudad ya que está al punto del colapso. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, esta medida de no circular 3 días a la semana,
pues algo nos hará pensar a cada uno. Es una experiencia que no hemos vivido antes de esta manera, ya tan, tan agresiva o tan aguerrida. No es la mejor medida, definitivamente, pero sí nos pone a todos a pensar y a ver pues qué tipo de vida quiero llevar, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Porque las consecuencias, pues eso, seguramente se empezarán ya a ver, de hecho ya se ven en muchos lados, ¿no? Solo que, pues como te digo, o sea, tiene que ver con cuestiones de salud, con cuestiones de medio ambiente, y que básicamente tenemos que resolver entre todos, pero una parte muy importante de nosotros como ciudadanos es saberle exigir al gobierno que nos proteja como está obligado a protegernos. Uh-huh. Y entonces SEMDA concluiría diciendo que hay que bajar hay que mejorar la calidad de la gasolina, bajar el azufre en la gasolina. Exacto, actualizar la norma 044, la que regula el transporte pesado, uh-huh. para que emita menos contaminación, actualizar las normas de salud también para establecerlas como dicta la Organización Mundial de la Salud, diseñar de manera eficiente el transporte público, favorecer el uso de transporte más limpio y crear políticas integradas entre los tres órdenes de gobierno y por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México, entre los 6 estados de la megalópolis. Y la actividad económica. Por supuesto. Porque bueno, claro, ahora al no circular, ya quiero escuchar a la Cámara de Comercio, ¿cuál es su opinión? Ya no van a tener suficientes clientes. Exacto. 3 días a la semana no van a poder ir a centros comerciales, que es el afán de muchos capitalinos, ¿no? Pasar el día en los Exacto. centros comerciales. Y yo preferiría irme todos los días a vivir al campo, a montar caballos y cultivar hortalizas y criar especies pequeñas. Pero aquí el afán de mucha gente es ir a centros comerciales. Sí. Entonces ya 3 días a la semana, Canacope, no van a ir tus compradores a comprar nada. Y esto también va a afectar a la economía. Sí, va a tener implicaciones económicas, sociales, incluso culturales, ¿no? Y tiene que ver también cómo vamos a ir percibiendo poco a poco este problema y cómo vamos a ir reaccionando ante él poco a poco, ¿no? También tiene que ver con nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos para transportarnos, nuestros hábitos en general para percibir el medio ambiente en esta ciudad. Estilo de vida. Aquí tiene que ver una autoevaluación del estilo de vida y a ver qué hacemos para ser más felices, porque yo sí prefiero circular 2 días a la semana rapidito a irme a 5 kilómetros por hora toda la semana. Exacto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Pesado en cuanto a las tecnologías que tienen que tener para poder ser más ecológicamente adecuados, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver, por ejemplo, con cómo se regula desde que salen al mercado estos vehículos que tengan con catalizadores, con trampas de partículas, con tecnología, o sea, propiamente dicho, que mejore tanto la combustión de las gasolinas o del diésel, y que eso obviamente repercute a la cantidad de emisiones que van a parar a la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Se requiere también, por ejemplo, la actualización de normas. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, un servicio para KW Televisión. Somos hermanos. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado a los capitalinos y ciudades aledañas. Estamos desconcertados por una... El Centro Mexicano de Derecho Ambiental siempre hemos como insistido en que necesitamos de políticas públicas que sean eficientes y adecuadas a la población, ¿no? En este sentido, pues sí, el programa de hoy no circula y la verificación son medidas que ayudan, pero no son las únicas que nos van a resolver el problema. Se requieren de otras cosas, entre ellas, pues una mayor participación de los tres órdenes de gobierno. No se trata de un problema que se vaya a resolver solamente con la participación del gobierno local, sino se requiere también
de participación de parte de la federación y de los municipios. O iniciativa incompetente que solamente pretende sumar puntos a nivel internacional diciendo que se toman medidas para bajar la contaminación en México y esto no es cierto porque los movimientos en automóvil siguen siendo los mismos ya que la gente tiene que llegar a sus destinos y el servicio de transporte público no es adecuado. Está con nosotros Giselle García, ella es analista de política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, Asociación Civil. Desafíos del hoy no circula es el tema. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues, a ver, ¿cuál es la opinión oficial de parte de los analistas de CEMDA? Pues mira, desde, bueno, en este caso de las delegaciones, ¿no? Pero se requiere, por ejemplo, la actualización de normas federales, ¿no? Y eso es algo en lo que vamos muy atrasados. Pero ya hay una ley, ya hay una iniciativa oficial de normas de medidas de contaminación, ¿no?, para controlarlas. Pues sí, pero digamos, siguiendo la línea de que se requiere de los tres órdenes de gobierno, a nivel local se pueden sacar una serie de medidas, pero las normas oficiales mexicanas regulan los aspectos que son como muy técnicos y, por ejemplo, tiene que ver con cómo regulamos al transporte